Cada día tiene su qué, dice mi amiga Josefa. Me llamo Fernanda, pero me dicen Feña. Voy en quinto básico en el Colegio Porvenir. Tengo 10 años y soy la menor de 3 hermanos. Hoy tengo prueba de inglés en el colegio, entre los colores y el verbo to be. Es una de las últimas del primer semestre y necesito una buena nota para salvarme. Me gusta inglés, pero me cuesta caleta. Otra más, según mis hermanos ya van 7 protestas, ellos van a todas y no se pierden ninguna. Dicen que es para mejorar la educación y esas cosas, igual que el año 2006, que si no protestan ahora los papás no van a poder pagar la universidad de los 3 y que todo será más difícil con la enfermedad que le encontraron a la mamá. Qué heavy, está cerrado el colegio, se lo tienen que haber tomado el fin de semana. ¿Dónde estarán mis compañeros del colegio? Uf, nos salvamos, parece que no vamos a tener prueba de inglés, mis papás no lo van a creer. Mejor me voy rapidito para la casa, no me vaya a pasar algo, ahí sí que la haría buena. Chuta, otro colegio de básica tomado. Parece que no están ni ahí con las clases. Sigue las tomas de los colegios, universidades, las protestas y las marchas. También hay hartos desórdenes en las calles. La verdad es que las noticias sobre las marchas que dan en la tele, la radio y los diarios que compra mi papá son muy confusas y enredadas para una niña de 10 años. Unos dicen una cosa, otros dicen otra y nadie está de acuerdo con nada. ¿Saben? Lo único que quiero es saber cuándo voy a volver a clases. Estoy cansada de jugar al compu y ver tele. Extraño a mis compañeros del colegio, sobre todo a la Josefa, que además es mi mejor amiga. Igual extraño al profe Villalobos. Sabe harto y nos hace reír. A propósito, ¿qué estará haciendo ahora que no se puede entrar al colegio? Para una niña de mi edad es muy difícil hacer algo sobre lo que está pasando. No nos explica muy bien de lo que trata todo. Como somos chicos, pasamos piola. Y eso que dicen que los cambios en la educación son para nosotros, para nuestro futuro. ¿Futuro? ¿Pero quién está pensando en nuestro futuro? Mi mamá, que es profesora, me dijo que la educación es parte de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es el séptimo derecho que debe ser gratuita y obligatoria. Creo que les voy a escribir a los del gobierno para que ellos hagan de su parte y nos ayuden. Después de todo, ellos también tienen algo que decir, ¿o no? ¿O no?